En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados encargándoles que dijeran a los convidados: Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo está a punto. Venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Palabra del Señor. Primero hay que ver a quién se dirige esta parábola. Por supuesto, a todos, pero ¿a quién la está dirigiendo Jesús? Dice al inicio de este fragmento del Evangelio de San Mateo que está hablando a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, es decir, a los representantes de la religión judía. Hay, por lo tanto, un primer mensaje muy, muy local, muy puntual, muy dirigido a él, al pueblo judío y a esos representantes del pueblo judío. Cuando habla de los criados que han sido maltratados, está hablando de los profetas. Y cuando habla de la boda del hijo, está hablando de él. Cuando habla de la fiesta de bodas, está hablando de participar en el reino de Dios, es decir, de unirse al seguimiento de nuestro Señor. Naturalmente, este es un mensaje que tiene un alcance y unos destinatarios, y Jesús quería decirles a ellos, a esos destinatarios, al pueblo judío y sobre todo a los representantes religiosos del pueblo judío, que él era el Mesías que estaban esperando, el anunciado por los profetas, y que lo que tenían que hacer era unirse a esa llamada al reino que él estaba haciendo. Bueno, este es el mensaje inicial para aquella gente a la cual le está hablando Jesús. Sigue siendo válido para todos y para los judíos de hoy, naturalmente, igual que para aquellos. Pero luego hay un segundo mensaje más universal y aún hay un tercero. Segundo mensaje más universal. Estar con Jesús es una gran bendición. Es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Si te invitan, no sé, en cada país habrá una élite cultural o política o económica. Pero imagínate que te invitan a la fiesta que da el más rico de tu país o el más poderoso de tu país o el presidente de tu país o el rey de tu país, como sea, ¿no? En la gran casa, en el gran palacio, y a ti te han invitado. Bueno, y te consideras afortunado, te vas a codear con la élite de todo tipo, económica, cultural. Quizá veas algún actor, alguna actriz famoso, quizá tengas oportunidad de conocer al jefe de la empresa donde trabajas, lo que sea, ¿no? Te sientes afortunado. Eso no es nada comparado con estar con Jesús. Estar con Jesús en los tres niveles de estar con Jesús. Estar con Jesús en gracia, estar con Jesús comulgando en la Eucaristía y estar con Jesús, estar con Dios, cuando nos llegue la hora definitiva del encuentro, cuando llegue la hora de nuestra muerte. No es nada lo que te puedan dar en esa gran fiesta que pasa y que será entretenida o aburrida. Bueno,
y quizá no disfrutes como pensabas o has tenido que ir porque no te queda más remedio, pero has preferido estar en tu casa viendo la televisión. En cualquier caso, no es nada. Muchos te envidiarán por haber sido invitado a esa fiesta, pero no es nada comparado con la gracia, estar con Jesús, estar en paz con Dios, tener a Jesús en tu corazón, ser templo del Espíritu Santo, comulgar. No hay nada, en este mundo no hay nada que se pueda comparar a la comunión, no hay nada. Y luego, estar preparados para cuando llegue la hora, que puede tardar años en venir o puede venir mañana. Nadie lo sabe, no sabemos ni el día ni la hora, pero hay que estar preparados porque hay vida eterna. El Señor lo ha prometido, ha resucitado, tenemos la prueba, hay vida eterna. Estar preparados para esa eternidad es lo más importante que podemos hacer. Por eso, sabiendo la importancia que tiene, repito, estar con Jesús en tu corazón, comulgar y cuando llegue la hora estar en la vida eterna, bueno, sabiendo esa importancia, pues tendremos que estar dispuestos a pagar el precio. Porque aquellos invitados de la parábola ponían excusas. Estaban muy ocupados en sus negocios, por ejemplo. O tenían otras fiestas. Era un desaire que le hacían al rey. Bueno, la parábola dice que el rey mandó aniquilar a aquellos malvados. Pero tú estás haciendo lo mismo. O corres el riesgo de hacer lo mismo. Estás muy ocupado. Eres una persona ocupadísima. Pero, uy, qué importante eres. Madre mía, no he conocido nunca a una persona tan importante como tú. Estás ocupadísimo, ocupadísimo. Qué bárbaro. Qué importancia que tienes. Y tú todos los días te lo dices a ti mismo. Qué importante soy, qué importante soy. Qué ocupado estoy. Porque comparas y equiparas estar ocupado con ser importante. Qué ocupado estoy, qué importante soy, qué grande soy, qué... Entonces no tienes tiempo para estar con Jesús. Es decir, estar con Jesús en tu corazón, no tienes tiempo para un rato de oración. No, porque eres muy importante. Uy, qué importante, no me haya dado cuenta yo. Oiga, por favor, usted es la persona más importante del mundo mundial. ¡Qué grandeza! ¿No tienes un poquito de tiempo para estar con Jesús? Porque eres muy importante. ¿No tienes un rato de tiempo al día? No solo el domingo, al día. Para ir a la Eucaristía, para ir a comulgar. No, no, porque yo es que usted no sabe lo importante que soy yo. Que es una cosa que, vamos, no existe en el mundo una persona más importante que yo. ¿Cómo voy a perder yo un minuto de mi sagratísimo tiempo en rezar o en ir a misa? ¿Pero qué cosas se le ocurren a usted? Es que usted no sabe quién soy yo, lo importante que soy yo. Pues tú que eres tan importante, mañana te pilla un virus o se te tuerce una vena en la cabeza y te quedas paralítico o te vas al otro mundo. Tú que eres tan importante. No eres tan importante como tú te crees. Aunque te lo digas todos los días y todos los días alimentes tu ego diciendo estoy muy ocupado, estoy muy ocupado, estoy muy ocupado, qué importante soy, qué importante soy, qué importante soy. Eso es falso, eso es mentira. Nada hay más importante que estar con Dios. Dedicar un tiempo a la oración. Ir a misa cada día, siempre que se pueda. A veces la misa diaria realmente es más complicada por los horarios de las misas y el horario inevitable del trabajo. Pero al menos el domingo, oración, Eucaristía, nada, repito, nada puede haber más importante que eso. Si no puedes ir porque estás en la cama, pues entonces, pero siempre podrás rezar. Y prepararte, estar siempre en gracia, para cuando llegue la hora, que llegará, no te engañes, no eres inmortal, no existe eso, llegará. Para los tuyos, sean más jóvenes o más mayores que tú, y para ti. Aún hay un tercer mensaje en esta parábola. Es el final del mensaje, sorprendente, importante. El rey, despechado por lo que le han hecho esos hombres importantes, está hablando a los judíos, dice que se llene la sala de fiestas de comensales que han sido invitados de los que estaban por los caminos. Está hablando de los paganos, de los que no eran judíos. Que vengan todos. Y la sala se llenó de comensales. San Pablo empezó a evangelizar
Y empezaron a llegar lo que entonces llamaban los gentiles, los no judíos, empezaron a entrar en la iglesia. Bueno, pero de repente el rey dice, este no tiene el traje de fiesta. Bueno, no sabemos si era un invitado de última hora o era uno de los pocos que habían acudido desde el principio, pero no tiene el traje de fiesta, no puede estar aquí. Hombre, pero si tú le has llamado de los caminos, ¿cómo va a tener un traje de fiesta? Si le hubiera llamado y hubiera acudido de un palacio, iría con un elegante traje, quizás su esposa con muchas joyas, pero que le ha pillado de los caminos, que este señor estaba pidiendo limosna en una esquina. ¿Cómo va a ir con un traje de fiesta? ¿A qué se refiere Jesús? Se refiere a la gracia de Dios, a estar en gracia. El traje de fiesta no es tener un smoking, el traje de fiesta no es tener un reloj de no sé cuántos miles de dólares, el traje de fiesta no es tener joyas, el traje de fiesta es la gracia. Puedes ser pobre y tener un traje de fiesta. Porque ese traje de fiesta evidentemente es el que le preocupa a Jesús. A Jesús qué mal le da si tú estás revestido de oro y oropeles, o si tú vas humildemente con una ropa que no tienes otra que ponerte. Le preocupa tu alma. Y por eso la Iglesia siempre interpretó, siempre de manera ininterrumpida, desde la primera tradición, que son las cartas de San Pablo, desde esa primera tradición la Iglesia interpretó que no se podía comulgar si no se estaba en gracia de Dios, si no se tenía el traje de fiesta. Me contaban de una parroquia en una ciudad, es un país donde están ocurriendo tantos desastres, y no me refiero solo a económicos, y que en esa parroquia, de esa ciudad, el nuevo párroco, lo primero que hizo fue comprarse un coche nuevo, porque todos estos que están con los pobres, si no todos, muchos tienen esta tendencia, comprarse un coche nuevo con el dinero que había en la parroquia que habían dejado los anteriores. Y a continuación les dijo a los feligreses que todos, sin excepción, tenían que ir a comulgar. Todos, sin excepción, a comulgar. Pues o bien no ha estudiado la teología, o bien está contaminado por una teología modernista que no es católica. Hace falta el traje de fiesta. Y el cura, o el obispo, o quien sea, no es el dueño del mensaje. Es un servidor del mensaje. Yo no soy quien para decir, habéis oído que Cristo dijo, pero yo os digo porque yo soy más que Cristo. Y no soy quien para decirlo porque yo no soy más que Cristo. Si Cristo exige el traje de fiesta, si Cristo exige estar en gracia para comulgar, ¿quién soy yo para corregir a Jesucristo? ¿O quién es nadie? Oye, funda tu religión, preséntate ante el mundo diciendo que tú eres Dios y que tú eres el enviado, y entonces dices lo que tú quieras. Pero no estés ahí abusando de la bondad de muchas personas que no tienen formación, que no tienen cultura teológica, y que van a creerse lo que tú dices. Mientras tanto, eso sí, te has comprado un coche nuevo, que en eso te has dado enseguida muchísima prisa. El Señor nos ama infinitamente, nos invita a estar con Él en la tierra y en el cielo, pero nos pone condiciones. El traje de fiesta, estar en gracia. ¿Quieres comulgar? Confiésate. Quita de tu camino aquellas cosas que estorban a Dios. ¿Cómo puedes ir a comulgar estando enfrentado con Él, habiéndole ofendido gravísimamente? ¿Cómo puedes pretender que vas a estar en el cielo con Él si en la tierra, en tu último instante, estuviste enemistado con Él? Estar con Dios es lo mejor de la vida. Y tenemos que pagar un precio. Es verdad, dedicar un rato todos los días a rezar, ir a misa con la mayor frecuencia que podamos, estar en gracia de Dios, y si se comete un pecado, arrepentirnos
pedirle perdón con humildad y confesarse lo antes posible. Me parece que no son tan grandes precios para aquello que se va a conseguir, para recibir el regalo de estar con Dios en la tierra y en el cielo. Que así sea.